Efectivamente, muy buenas noches, compañeros. Me encuentro ubicado en el Parque José Ignacio Juárez de la cabecera departamental de San Marcos, en donde un grupo de jóvenes, también como personas de diferentes edades, se han unido para manifestar su inconformidad al Congreso de la República luego de las reformas al Código Penal, en donde se ha blindado aparentemente pues el financiamiento electoral que reciben las diferentes organizaciones políticas, entre ellos las reformas que se realizaron esta tarde en el organismo legislativo, es que todo financiamiento que hasta hoy estaba tipificado como financiamiento ilícito, pues ya no va a haber persecución penal en contra de los secretarios, como el caso del presidente Jimmy Morales. Sin embargo, también hay reformas en las que se beneficia a quienes ya están siendo juzgados en los diferentes tribunales del país sobre el financiamiento electoral ilícito. Sin embargo, como pueden escuchar, hay diferentes consignas que se están gritando en el Parque José Ignacio Juárez de San Marcos. ¡Corruptos! ¡No lo representan! ¡Pueblo que escucha! ¡Únete a la lucha! ¡Pueblo que escucha! ¡Únete a la lucha! ¡Pueblo que escucha! ¡Únete a la lucha! Son parte de las consignas que se están realizando en el Parque Central de San Marcos. Francisco Gómez, pues que se organizaron en un par de minutos para mostrar la inconformidad. Sí, pues nuevamente hacemos la invitación a la población. Esto ya ha llegado a límites que obviamente rebasan toda decencia, toda lógica. Ya estamos mal. Los diputados a nivel nacional hoy le han dado una puñalada a la población por la espalda. Han aprobado leyes en cuestión de minutos, leyes que ni siquiera tienen doble lectura, leyes que obviamente vienen a favorecer primeramente al presidente, en segundo blindarlos a ellos, les ha dado un blindaje que no los deja hacer nada. Pues hoy desde San Marcos nuevamente nosotros estamos haciendo el llamado para que nos organicemos y demostremos nuestro descontento. Esto ya no puede seguir así, realmente acá la gente está indignada, está molesta, nosotros ya no podemos seguir así. En el Congreso pues hoy se aprobaron así de manera pues arrolladora leyes que vienen, que primeramente los favorecen a ellos, pero que también vienen a entorpecer y vienen a dañar a nuestra población. ¿Cómo es posible que se les ha ocurrido a ellos aprobar una enmienda al artículo 50 del Código Penal en el cual se limita la prisión preventiva? Con esto incluso narcotraficantes, asesinos, violadores, cualquier persona que esté en prisión preventiva pero no ha sido vencido todavía en juicio, puede salir fácilmente. Obviamente esto lo hicieron ellos para favorecerse. Y también quienes están favorecidos aquí son los de Mariscal Zavala. Algunos están ahí por 3-4 años y con esto llega el próximo año, son libres, salen y... Y esto no puede seguir así, señores. Nosotros nos mostramos nuestra indignación desde acá de San Marcos, igual con la iniciativa 5352 que dice que el financiamiento ilícito ya no recae la responsabilidad sobre el secretario general de una agrupación política, sino que se la tiran directamente a los contadores. Con esto simplemente han blindado al presidente de la República y nosotros estamos acá pidiendo que, obviamente, ellos ya no son representativos del pueblo. Ellos en este momento ya han demostrado a quién sirven, ya han demostrado que son serviles al que pague mejor a ellos, y nosotros desde acá de San Marcos declaramos que nuestros diputados son indeseables. Los 9 indeseables les hemos llamado, no nos representan porque este es un congreso no grato. Francisco, para quienes nos están observando en estos momentos y quieren unirse a ustedes, ¿cuánto tiempo van a permanecer? ¿Qué se está planificando para los próximos días? Sí, nosotros vamos a estar en asamblea permanente, digámoslo así. Nosotros somos gentes aquí de la sociedad civil, maestros, estudiantes, empresarios. Solamente estamos acá listos en cualquier momento, gracias a las redes sociales, pues tenemos esa libertad de convocar pues nuevamente a la gente, a la gente de acá de San Marcos, de las ciudades aledañas. Pues nosotros queremos decirles, únanse. No es posible que nosotros sigamos aceptando tantos vejámenes por parte de la clase política nacional. Esta es una muestra intangible y mostrable que el sistema político en Guatemala está mal, nuestro sistema electoral está mal, son sistemas propiamente para defender la corrupción política. Ha sido Francisco Gómez, escuchemos parte de las consignas que se están gritando en estos momentos. Julio Longo, no nos representa. Orozco Arriola, no nos representa. Mario Velázquez, no nos representa. Mario de León, no nos representa. Vivian Preciado, no nos representa. Pueblo que escucha, únete a la lucha. Pueblo organizado. Son parte de las consignas que se están pronunciando en la cabecera departamental de San Marcos. Hay leyendas también que en estos momentos
se las vamos a mostrar lo que ellos han colocado con respecto a diputados no gratos que ellos han colocado. También podemos observar los carteles que indican desobediencia civil, hashtag Congreso Corrupto, hashtag 9 indeseables marquenses, yo no tengo Congreso, hashtag Pacto de Corruptos. Hay otro cartel que indica 9 corruptos no me representan y tienen el hashtag Congreso Corrupto. Y también podemos observar otras pancartas, papelógrafos, pues de forma espontánea se han pues colocado en el kiosco del Parque Central de la Cabecera Departamental de San Marcos, en donde un grupo de la sociedad civil de diferentes edades, sin representar a ninguna institución gubernamental y no gubernamental, no pertenecen a ninguna organización política. Ellos se han unido para mostrar su inconformidad luego de las reformas que aprobaron los diputados este día en el Congreso de la República. Ha sido un reporte especial de Whitmer Barrera. Regresamos a Estudios Centrales, compañeros. Muy buenas noches.